Papá, no es cierto, es puro chisme, ¿eh? Mentira, y mi gente le anda diciendo a Cándido que yo le ando diciendo cosas que le doy, que me da asco, que no sé qué tanto, gente. ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo ven, gente? Este gallo me anda levantando falso, siempre me levanta falso, siempre, siempre. Solo una. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, es una vieja. Have a good day. Pero. No, bro, primera vez que pido un café así. Primera vez. ¿Y a poco si te lo cago, gay? No se está diciendo que es mucho. Está bueno. Está bueno. ¿Sí? Más o menos. Pues me gusta este. Aunque, mira, aunque haga frío, ¿eh? ¿Será café caliente y así nomás le echarán el hielo o estará frío? Usé para la gorra, amigo. Mira la señora cómo está temprano, está trabajando, ¿verdad? Con la bebé y todo. Mucha gente dice, ah, esa señora quiere dar lástima por la bebé y eso. Yo no creo que dé lástima. A mí, no, o sea, no creo que. ¿Cómo explico? A lo mejor en verdad se ocupa. No, sí ocupa, en verdad, pero no es de que dé lástima. O sea, ¿cómo explico cómo es? No es mala manera de que. O sea, de que mucha gente, está agarrando a la bebé porque, pues, porque quiere dar lástima para que la ayuden. No, no, no es que quiera dar lástima, sino es porque en verdad ocupa trabajar, ocupa dinero. Si no, no estuviera ahí. ¿Sí sabes? Mucha gente también dice, que la quiere, que quiere muchos hombres de la calle. La quiere para la droga. Que trabaja y está muy joven. Pero en realidad, fíjate que tú cumple con ayudar y ya, ellos sabrán para qué usen el dinero. Yo nomás darlo de corazón. Ajá, tú nomás darlo de corazón, ajá. Porque tú no sabes en verdad si esa persona en verdad está pasando por un mal momento o cayó en depresión y se le vino el mundo abajo. Y a cualquiera le puede pasar. En realidad, a lo mejor tuvieron que usar las drogas al medio para poderse olvidar un poquito de lo. Poder salir de ese hoyo. Ajá, para poder salir de ese hoyo, pues. Me da miedo a mí que eso, que uno se echa a perder por esas cosas, por la presión y todo eso. No, pues sí, es malo, va, sí, es malo, pero en vez no exactamente la droga que te echa a perder, sino en vez son los problemas, o en vez incluso hasta la mujer te echa a perder, tu propia mujer te echa a perder. ¿Sí sabes? En vez de tu propia mujer o tu propio esposo te echa a perder. No más los hombres, sino mutuamente. Y y eso es lo que yo he estado pensando, que no todo lo malo te echa a perder. Todo lo que parece ser malo te echa a perder, ¿verdad? Sino también hasta la propia gente te echa a perder la vida. Hasta por cosas que se mira que nada que ver, pero es verdad. La neta es verdad. Pero no justifico las drogas, ¿verdad? No las justifico. Todas las drogas son malas, ¿verdad? Pero mucha gente se echa a perder por, no exactamente por lo malo, o por la cerveza, o por la bebida. No, no se echan a perder exactamente por eso. Hay unas drogas buenas. Pues sí. Ajá. Pues ya dependiendo, pues, mi gente. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Al que es inteligente, capta con buenas. Con pocas palabras, a buen entendedor, pocas palabras. Pero bueno, ahorita vamos pues aquí para Oklahoma. Tulsa, para ser. Para Tulsa, para ser exactos. Vamos a ir a recoger paquetería. Pues ojalá le vaya bien a este guacho. Ojalá le vaya bien en este viaje. Y pues primeramente Dios, salga todo bien. Gente, este gallo, bueno, gente, era. Estaba mirando, pues, que este gallo no se come el pan, ahí lo lleva y se le queda mirando mucho. Pero mira, agarramos un pan de ahí, de Starbucks, va. Y pues yo me agarré uno y me eché el otro. Pero mira que se le queda mirando mucho. Ya no sé si morderle o. Come gente, este gallo. No, sí. Se imagina cosas que no, hasta en el pan. Mira, gente, mira, este gallo no. Ni huele casi igual. Mácala, ve. No, pues no, le dejas toda la saliva me ya voy ahí. Voy a guardar para el rato.
casa. ¿No te puedes bajar un poquito? No, coche. Ya, ya estás enfermo, entonces, ya. No. ¿Cómo ves este tigallo? Míralo bien. Era para ir. Vos mira que se le cae mirando mucho, le mordió y luego se le cae mirando. ¿Vos qué tanto le mira? Digo, tiene un pelo, ¿qué? Pero este gallo se está imaginando otras cosas, gente. Pero pues no. Y sí, sí parece. Mira. No, pues no. No, pues cómetelo ya, provecho. Todo me recuerda a ti, chiquitita. Oye. Pero bueno, provecho. Ojalá te guste tu pan. Mi gente, pues aquí Michelle dice que quiere ir al casino, va, pero pues es que hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos dinero. ¿Cuál es el problema? Casi nada, pero no, hay algo más. ¿Qué será? Sí, dinero. Dice que que quiere pasar el casino de aquí para allá, porque de allá para acá vamos a venir cargados. Y como no trajimos la traila, nos venimos en la pura troca, como pueden ver, miren. Iba a traer la traila, la neta la iba a traer. No es que te dije yo a ti. Ajá. Porque acá los clientes me dijeron que a lo mejor la pura troca no cabe. Dijo que si tuviera camper, que a lo mejor sí, dijeron. Pero pues aquí adentro no traemos nada. Entonces pues muchas cosas aquí adentro también. ¿Pero cuántas personas son? Es que es una familia. Oh, es una familia. Ajá, no sé la verdad, no sé cuántos son. Son como tres personas, tres familias. Pero hay otras como otras cuatro personas también que van a mandar algo. Entonces, o sea, ¿Eh? Ajá, puede que sí, puede que no, que sí se llene y puede ser que no. Puede ser que sí, a lo mejor no va a caber. Pero ahí la vamos a acomodar, traigo los cinchos como quieran. La vamos a acomodar y ya los amarramos bien amarrados, ¿sabes? Le echamos para arriba. Uh-huh. Y ya bien amarrado, pues no pasa nada. Obvio, de todos modos tiene que valer la pena la vuelta para acá, porque para venir hasta por acá son 8 horas. Imagínate. Son 4 horas y 4. Pero yo le dije a la señora, le digo, la verdad, le digo, usted me seguro, le dije, porque antes estábamos trabajando con un chavo acá, ajá, que nos estaba ayudando, de Zacapuato, acá en Tulsa. Pero pues él estaba trabajando con mi tío Pipas. Entonces, íbamos a trabajar juntos también, pero no se acomodaron. Sí. En el tiempo. Ajá, pero nunca me dijo nada. Y yo le estaba echando los clientes, pero nunca me dijo nada. Entonces, pues, digo, pues de ir para allá, ir para acá, mejor trabajo yo solo y a ver qué rollo. Uh-huh. Y también tengo acá otro guache también que me dijo que si le daba trabajo yo, que él me podía recibir las cosas y que. Y se acomodan, pues. Ajá, acomodarnos, pues. Y la neta, pues sí está bien. Sí, no, está pues, bien. Así para no batallar, yo nomás llego, cargo y vámonos. Porque para venir por acá hasta lo más así de embalde, como que no, porque la gente queda mal, siempre queda mal, la gente nunca, no cumple. Como es que el problema es, pone que sí te aseguren, pero más no, que a nada, a la mera hora se arrepiente, porque ya ves, hemos ido a Houston, ¿cuántos hemos? 3 veces, y 2 veces me quedaron mal. Ajá, 2 veces. No, fui 2 veces, güey. Sí, dos veces. La primera vez que fuimos así de imprevisto, tuvo bien. Sí, tuvo bien. Fue de un día para otro y sí, junté bastantes cosas. Sí, y la segunda también. No, la segunda ya no. La segunda tenía como 15 personas y de 15 nada más fueron 2. Y yo les hablo unos días antes. Y aseguraron, ¿verdad? Ajá, les hablo yo. ¿Están seguros que van a mandar? Le digo, porque yo voy a ir para allá y está lejos. Sí. Y ya la mera hora que se ocuparon, que esto, que aquello. Le digo, es que, saben, tienen que tener seriedad. Le digo, yo a ustedes tengo que cumplirles y venir. No puedo quedarles mal, pero ustedes sí me pueden quedar mal a mí. No, sí, y sí tienen que amarrar su palabra, porque aunque si nomás están jugando, haz de cuenta por uno, van a pagar todos, porque va a haber gente que sí quiere mandar en verdad, y ya para la otra lo que va a pasar, que no va a ir uno. Y sí, y entonces, pues está canijo. Lo bueno que ahorita tenemos ahí es este Autilio, él me está echando la mano a traérmela. Ajá. Y hasta eso. Él me trajo la paquetería ahorita y una señora de San Luis, ¿tiene todavía venta en la casa aquí? ¿Cuál? ¿Esa? Está buena para negociar. Hubo una señora de San Luis que mandó 2 cajas grandes, la verdad mandó 2 cajas grandes. Ajá. Y eran como $600, yo le cobré $450 para que se animara, porque ya quería ir por ella, porque era mucho.
Le digo, es que le dije, no, está bien, le digo, venga por ella. Le digo, nada más le voy a cobrar 50 centavos por libra para que la venga a recoger. Le digo, porque el chavo que me la trajo, pues mandó unas cajas y pues yo no le cobré a él. Y eran como lo de, eran como 250 lo de él, lo que tenía que pagar. Entonces, pues una cosa con otra, ¿verdad? No le iba a cobrar tampoco. Entonces, la señora se arrepiente y entonces le digo, pues yo también tengo que recuperar algo de eso porque no le voy a cobrar el precio a él. Uh-huh. Y le digo, y aún así se arrepienten, ¿saben? Entonces deben de estar seguros también porque pues el trabajo es serio, ¿no? Yo sé que a mí me miran todo acochado, apendejado acá. Pero que... una cosa con la otra. Sí, o sea, una cosa con la otra. Sí. Yo no mezclo el trabajo. Cada chango en su mecate. Exactamente. Como quien dice. Cuando se trata de trabajar, trabajamos. Cuando se trata de echar relajo y de quedar mal, hacemos eso, ¿saben? Sí, sí. Como, ustedes me pueden ver todo acochado, que pisteo, que acá. Me pueden ver que no tengo seriedad, pero yo soy bien serio. En mi trabajo yo soy bien serio y nunca quedo mal, ¿sabes? Yo nunca quedo mal. Entonces, una cosa con la otra, me miran ustedes todos que cotorreo y todo el rollo, pero para el trabajo hay que ser serios. Sí, sí. Ajá. No, como debe ser, en realidad. Ajá, sí, es mero. Y se trata, se hace la lucha, se hace de todos modos, tienen que asegurar porque... Es que nosotros estamos... Estas vueltas, miren, uno nunca sabe, ¿verdad? Y fíjese, uno va manejando, que vaya manejando normal, pero mira, no pasa de un ticket, ¿va? Ajá. Nunca sabe, y luego las vueltas están largas para acá. Se trata de todo el día. Ajá. Se trata de todo el día porque... Vamos a llegar para acá como a las 10, yo creo. ¿Como a las 10? Es la 1. Es dependiente. Es la 1, miren. Lo bueno es que no vamos a tardar acá. Y también traigo unas cosas que entregar, que vamos a entregar también acá. Oh, ¿va a entregar? No, uh-huh. Que costé pues la vuelta. Uh-huh. Sí, no, pues sí que costé. Si es gente, apoyen para que esto siga trabajando, para que siga poniéndose el corriente. Y nunca sabe uno cuándo va a necesitar de alguien. Entonces es mejor que apoyen, hay que apoyar al paisano. Hay que seguir apoyando al negocio, ¿verdad? Porque al rato se les antoja mandar una cosita o traer una cosita. Ya me eché las llantas, tú. ¿Ya te echas eso? Ajá. Sí. Y este trabajo, la neta, se jode uno, se jode los muebles y todo. Ahorita, como ahorita, mira, ya me eché las llantas de adelante. Como le puse el Evo y le puse los espejos, tenía que alinearla y no alineé. Y ya me acabé las llantas. Ah, de, sí tiembla, ¿eh? De un lado, sí, mira. Sí tiembla. Ajá, yo creo que la mujer sí hizo boluda la llanta. Entonces tengo que poner llantas a la trailer, tengo que poner llantas a la camioneta y la neta todo cuesta, todo es bien caro y la gente, pues hay mucha gente que nada más critica y no quiere pagar. Piensan que todo el dinero es para uno, pero no es así. Tenemos que cubrir también aquí los gastos de los carros, de los muebles, de la trailer. Está canijo. Sí. Todo el que tenga negocio va a entender. Así que manden cosas para México, mi gente. Manden a sus familiares, no se olviden de ellos. Manden cosas para México y siguen apoyando el negocio, siguen apoyando para que esto siga creciendo. Ahí va un poco a poquito. Ah. Sí, andaba buscando. Pues bueno, mi gente, ya salimos aquí de la tienda y Yeti Watch se compró una cucharita. Un llavero. Ah, sí, ¿o es llavero? Sí. Ah, sí. Sí. Oye, es que tengo unos camaradas que esos camaradas les gusta la coca en bolsita. Casi nada. Esos no son como Yurixi. No. No, yo soy Yurixi y no les gusta la coca en bolsita. Y mis compas, hijo de la chinga. Mira qué cucharón. Hasta las bolsas se comen. No. La diferencia entre Yurixi y mis camaradas de allá. Yo pensé que era una cucharita chiquita, pues, para un regalito para un bebé o algo así, ¿no? Pero... para darle Gerber a Armani, güey. Ajá, algo así. Para darle Gerber a Armani o algo así, ¿va? Pero no. Ajá. Tú quieres para otra cosa, güey, chicarón. No sé mal pensado, gallo. Mis camaradas no son malos. ¿No son ancina? Ancina, no. Te voy a echar gas, gente. Nos rezamos. Esta vez, le digo a Michelle, gente, le digo a Michelle, ¿para qué coches hacen esta cucharita? A ver, ¿para qué? La neta la compré yo para gastar los tickets. Oh. Ay. Tengo que encontrar una bolsa. Si ganas 100, güey, ¿cuánto me das? Te invito el lonche. ¿El lonche nomás? Mm. Sí. Qué pobre. Ándale, cocho. $2 la neta. $2. En cambio, yo si yo ganara 100, ¿sabes cuánto daría? ¿Cuánto?
Ay, compré 4 y perdí $2. A ver, aquí tenemos, aquí compré. ¿Ganaste $2 ahí? Ajá. Aquí compré, dice, se cae la estrella. Bueno, esto no lo entiendo muy bien, pero. Bueno, si ganas ahí les aviso. Es la estrella. Gente, pues venimos aquí, ¿verdad? Venimos aquí a ver qué miramos, pero está ese carrito así mal, ¿no? Ese carro está en mal aspecto ahí. Por 6 mil y ya, está bien caro. Está en mal aspecto, que está caro. Sí, está mejor que lo quiten. Ajá, como decir, ya ni Parma, está todo caro. Está bueno el semáforo, ocupar el semáforo. ¿Onda el semáforo? ¿Onda? Oh, sí, cierto. Ay, perdón. Para no, ponerle el puchote. Adentro también te puedes meter. Ah, tiene más. Me pegó hipo. ¿Qué adentro? Mira, sí, el. Ahí están las mesas. ¿Qué está diciendo? Me quería pasar nomás. Ay, pues, nosotros venimos viendo acá. No, pues no, las llantas solamente, si no, ocupas nada, para atrás. No, el coche no está bien traqueteado. Pero pasamos aquí por pura curiosidad, mi gente. Mira, ya en estribos, ya eso sí puede poder servir. ¿Eh? Pero toca el piloto, los estribos. Ya están como las mías, las Toyos, ¿ah? Son Toyos, creo. ¿Qué son esos? Están iguales. Unas llantas 15 para el gorro. El gorro que pone. Los estribos están buenos. Los tapetes también. Odian tapetes y todo eso. ¿Llovió para acá o qué? Oh, sí, llovió. Hay una tapadera también. Bueno, chatarra. Vamos a la bestia. Pues no ocupamos nada de aquí, la neta. ¿Le ponen la por atrás? Sí. Es como. Esta chingada aquí de terrenita. Ajá. Cálmate, pantera. Cálmate, no rujas. Oye. Cálmate, mi amor. ¿O ruge? Calmado. ¿Qué pasa que ruge? Cálmese. Ángel, che. Cálmate. No, 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 no respingues. Ángel, che. Cálmate, despacito, chiquitito. ¿Despacito? Sí, porque los policías están ¿tambriosos? Ya, perdóname, me voy a poder pegado, pero es que a mí toda la mujer, todo lo que no me obedece, le meto su chica. Ah, sí. Para que te vayan carrilando. Ah, chica. Es como los pinches burros. A los burros dales un pinche leñazo para que se eduque. ¿Tantas sí? A huevo. Ah, sí. Ya. Qué maltratador ya, eres. Ya. Irro. Llegamos a Oklahoma, gente. Ya llegamos. ¡Ya llegamos! Llegamos al norte. ¡Hey! Pues ya llegamos aquí, gente. Miren cómo se miran. ¿Quién la ve? Dicen que todo está más barato para acá. Si anoche bailé con ella. ¿Cómo dice la canción? ¿Será cierto o no? Mira, un papalote. ¿Que todo es más barato para acá? No sé, güey. Ahorita vamos a comprar. ¿Qué quieres comprar? Nah. ¿A dónde el papalote? No lo miro. Ah, ya lo miré. En la 12, en la 1.21. Que las casas están más baratas para acá y todo. Pasamos a preguntar, ¿qué quieres? Mm. Ya llegamos a Tulsa, raza. Ya llegamos a Tulsa. Algo bien. Aquí estamos en la. Mire. Andamos en esta calle. Pues bueno, mi gente. Michelle fue al baño, como pueden ver. Ya estamos aquí en el restaurante. Aquí en Texas Roadhouse. Aquí en Oklahoma. Ya terminamos de. De cargar ya, de levantar las cosas, ¿verdad? Gracias, se llenó la troca, sí se llenó. Y pues no hemos comido todo el día, no hemos comido y pues vamos a comer ya porque ya se abre. Y así que ahorita estoy esperando a Michelle, fue al baño. Y la espera fue como de 25, 20 minutos, nos tuvimos que esperar. So, todavía nos falta, son como ahorita como las 6, como las 6 y media, ¿verdad? Y entonces ahorita acabando de comer, nos vamos a ir. A lo mejor vamos a pasar al casino. Vamos a pasar al casino y ya acaba de llegar aquí Michelle. ¿Vas a pasar al casino todavía o no? Sí. ¿Sí? Sí, no. Oye. Tenemos que recuperar lo gastado. Así es, mi gente. Entonces, ¿cuánto tiempo esperamos? ¿Eh?
¿De qué? ¿Te fue bien, man, esta vuelta? Gracias a Dios me fue bien porque nos hicimos como $500 también de la paquetería que trae mamá. O aparte. Fueron como, sí, de la paquetería que trae de México. Ajá, entregaste pues. Porque entregamos paquetería también. Que yo sé que ya tiene una semana que llegué de México. Hoy exactamente tiene una semana, pero yo les dije al cliente de aquí, de Tulsa, que les iba a entregar ahorita, va. Más la señora estaba media, era media... chistosita. Ajá, como media chistosita. ¿Quién? La de los quesos, viendo que el queso estaba echado a perder, que no sé qué. Yo, pues, yo que quiere que haga, va, ¿sabes? Como yo entre mí estaba diciendo. Oh, ¿llevaba queso? Sí, la de las cajas. Oh... que estaba diciendo... más bien quería asegurar, si no... Ah, no, y luego me estaba como reclamando que la lona dice que llego a Houston. ¿Sabes? Como... ¿cómo? Es falta de comunicación, ¿sabes? Oh, correcto. Pero... ¿se echa a perder el queso? No. ¿No se echa a perder? ¿No? ¿Sabes? Por eso, es por esa gente sí que es bien pique, ¿sabes? Es la razón que me voy a retirar de traer cosas. Ajá. Es que una nos tiran cosas y ya son de las gente como que no entienden, yo creo, sabes, que pues no todo es seguro. No, pues no, no. Pero, más que nada es un albur. Sí, yo bien claro le digo a la gente, saben, que no es seguro que pase todo, ¿sabes? Como puede ser que pasen las cosas, puede ser que no. Todo depende del inmigrante, cómo esté. Si está enojado el güey, te tiras parejo. Que si no, no te, sí, te sí deja pasar. No, ¿y para qué te pones a pelear ahí no, en no ese puedes, momento? No puedes. Si te pones a pelear, no te dejan ni cruzar. Ya. No, no, pues no, ¿cómo? No, no, sí, está cambrado en todo el mundo, mi gente. Y este. Pues te fue bien esta vuelta. Le fue bien a Michelle, mi gente, esta vuelta. Y este, pues aquí ya pasamos a comer, como pueden ver. Este. Y están hablando de estaba diciendo Michelle de que Witch se la perdió otra vez. Witch tiene ganas de venir a Texas Roadhouse porque fuimos a Olive Garden y este, ahí no le gustó la comida a Witch. Y este, quería probarle aquí en Texas Roadhouse, pero se la perdió el Witch, se la iba perdió. Me iba a invitar, yo. Y otra vez le hablé con. Qué bonito se mira una mujer tatuada. Ajá. Vuela aquí a la camioneta. ¿Ya le queda ya? Ya se me quedó. Ok, gente, pues aquí vamos a ver qué es lo que vamos a comer. Ya, como ya vino el mesero, disculpen, ¿verdad? Nos quedamos a media plática, pero bueno. Como ya vino el mesero a preguntar a ver si ya estamos listos, ¿verdad? Este, a ver qué podemos agarrar aquí. Yo voy a agarrar la misma el otro día. Agárrate algo diferente. No, pues ya estaría a tu gusto, ¿verdad? Pero... una vez, porque quiero usted y quiero salchicha. Y quiero tortilla. ¿Quieres salchicha? Oh, ¿qué tal? ¿Sí, salchicha? Pues este... La muchacha se me quedó viendo, la muchacha. Bueno. Ah, ok. Es que está guapo, está guapo. Le gusta, ¿eh? Guapo, ¿eh? ¿Y ni cómo hablarle? ¿Ni cómo hablarle? No. Que me hable ella, ¿eh? Está guapo, güey. Donde quiera lo chulean. Sí, es verdad. Está feo. No, pues sí. ¿Por qué pedimos, gente? ¿Qué nos pedimos? La mera verdad estoy. Yo voy a pedir este. Se parece todo igual, casi. Yo voy a pedir este. Este es lo que yo estaba pensando también. Pues bueno, gente, ya nos trajeron más pan, miren. Este, ya nos cavamos 4, 2 y 2. Y este, le pedí más, este, más. Esa cosita. Más nieve, ¿verdad? Parece nieve. ¿Va? Sí, pues vamos a llevar. Vamos a dar pan y comida a la que nos sobra. Y por si perdemos el casino, comer después de que salgamos. Oh, sí. Así es. Pero bueno, mi gente, regresamos. Vamos a... todos criticando mi cuchara. Y les voy a enseñar para qué es, en verdad. Mira. Todos criticando y no saben para qué es, ¿verdad? Pero mi gente, este guachi. Este guachi, para eso compró la. Porque sabía que ibas a pasar aquí a este restaurante, ¿verdad? Va por eso. Sabía que iba a pasar aquí a este restaurante Texas Roadhouse. Por eso. Pues la compró. Para eso la cuchara, mal pensado.
Mal pensado, sí, sí. Mira. Era nomás. ¿Ahora le usar para otra cosa? Dish, oh. No. Dish. Sí. No, el otro está grande, ¿eh? Si les parece, está grande. Oh. Con eso te vas a atascar. Mira. Provecho. Perro. Parece la cuchara. No es para otras cosas, mal pensado. Nomás para eso, ¿ah? Lo que no puedes sacarlo con la cuchara. Qué chiquitita, bonita. Este igual está enamorado, gente. Está bien enamorado. Se enamoró aquí de las muchachas aquí. Todas las muchachas hermosas, yo me enamoro de ella. Sí. La verdad. Es algo que no puedo evitar. No, sí, hay muchas muchachas bonitas aquí, mi gente. Y pero de sí. De madre. Bastante. Este lugar contrata pura mujer bonita. Sí, la neta sí. Por eso tiene. Cliente, está lleno, ¿va? Todo está lleno. Ah, está lleno. No, pero hay de todo, hay de todo. En realidad lo que importa es el corazón. ¿También? Y si no tiene nada, ¿no? ¿No te interesa? Es maga, entonces no tiene nada. ¿Es mala? Maga. ¿Maga? Es de esa de las que hace magia. Ajá. Nada ¿por qué? Por aquí, nada por allá. O sea, desaparecí. La robaron. Ah, no, está cabrón. No, regresamos, gente. Te doy gracias a Dios. Lo pedimos well done. ¿Sí? Puro gordo, güey, en la dieta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El mismo, ¿por qué tú no traes pan y el mío no? No sé, pa. Aquí tienes pan, pero... Leo, ¿que te falta tu pan? Oh, porque tú pediste este... ¿Es la misma? El brócoli. El mío no trae brócoli. Tú pediste brócoli. Pero te la pregunto, si quieres, ¿quiere pan? No, para echar pan allá y para que corte el pan. Bueno, mi gente, pues yo pedí esto, lo mismo que Michelle casi. Pero tú lo hiciste así, ¿no? Ajá, yo sí, sí, así lo pedí yo. Y me trajeron este. Tápate eso, sí, con... Me lo tapé. ¿Ya? Ok. O sea, mi gente. Bueno, provecho, mi gente. Vamos a comer. No comimos en todo el día, pero vamos a comer como decimos. Y sí, ¿va? Bien. Ya esto es lo que vamos a comer, ya. Hasta mañana otra vez. Si Dios da licencia y Dios quiere, sí. Ok. Bueno, primeramente Dios. Bueno, pues provecho, mi gente. Provecho. Sí, ¿por qué te quiero? ¿Por qué te quiero, gente? Pues pasamos aquí al café, ¿no? Y como ya somos conocidos ya aquí, ya somos conocidos, nos vamos a parquear aquí en los inválidos. Aquí. ¿Aquí? Vamos a parquear aquí. Van a decir, ay, me van a criticar, ¿verdad? Pero ya ándale. Ay, merito. Entonces, vamos a parquearnos la troca aquí. Ya hablamos con el encargado de aquí del casino. Y no, de aquí está viendo las cámaras, de todos modos. Está viendo. Y dice que no están tan ocupados ahora. Todo el mundo dice que me parqueara ahí. ¿A pesar de que el domingo conoció? Pues casi nada. Así, gente. Así que ahí está. ¿Cuánto trajiste para gastar, guachiquerón? ¿Cuánto dijiste para gastar? ¿Más o menos? ¿Cuánto dijiste para gastar? ¿Ya cuánto perdiste? 500. Yo ya perdí 100, mi gente. Ya perdí 100, ya. ¿Fue todo lo que me dio? De volada. ¡Sí!
$4. Me da ganas de subirle ya. ¿Cuánto perdiste, pa? 1200. Quiero llorar, cara. ¿Quieres llorar? Qué verga, ¿eh? Ya fue todo. Creo que salgan y dice que la pinche creo que esté raqueando la verga, ¿verdad? Nah. Yo. Sí, verga, y tiene $1. Ah, pero sabes que me voy a gusto ya. Ya tronó el cuchinito ya. Aquí lo dejamos ya. Pero sí, todo nos pasó a trabajar de gratis. Pero probamos suerte. Mejor ni nos hubieran parado. Perdemos. Ni modo. Yo perdí como 200, 300, gente. 200, $300 perdemos más. Bueno, vámonos. Está el serrucho que está. Mira cómo andamos. No, hombre. Perdimos, mi gente, pero ni modo. ¿Cómo? Hasta el serrucho. Es que un peñalo, la verdad. Ni modo, mi gente. Vámonos. Ni modo, perdemos. Tú no perdiste. ¿Eh? ¿Tú perdiste? ¿200? No. Sí, puedes. 200, 300, por ahí, por lo mucho. No, así es, mi gente. ¿Cuánto vas a perder 200, mucho? ¿Eh?